Ponga mucha atención porque tiene más de un siglo de historia y lo mejor es que aún sigue en pie. ¿Qué tal si hacemos UPE en la Casa de la Carreta? UPE, buenas. UPE, buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí en la sección UPE. En UPE siempre andamos buscando casas diferentes, pero en esta ocasión vamos a buscar una muy antigua. ¿Es la Casa de la Carreta? La Casa de la Carreta, vámonos, Leto. ¿Cómo va a hacer usted para abrir la casa si dejó las llaves botadas? Voy a llamar a ver si mi mamá me abre. UPE, UPE, mami, ábrame. UPE, buena señora. Y aquí dejó las llaves olvidadas. Gloria Zumbado, 83 años, ama de casa. Neto, aquí están las llaves. Me olvidaron. Con permiso, ¿podemos entrar a la casa a conocerla? Claro que sí, pasen adelante. Bueno, gracias. Ernesto Ureña, reparador de electrodomésticos. Le gusta ver televisión. ¿Listos para conocer la casa? ¿Listos? Doña Lolita, ¿cuál es la historia de esta casa? Esta casa la compró un cuñado mío y la habían hecho hace muchos años. Entonces, exactamente no sé cuántos años tendrá, 150 o algo más, pero no era de nuestra propiedad. Para tener una idea de la antigüedad de la casa, basta con recordar hechos de la misma época. En 1866 se eligió como presidente a José María Castro Madrid. Aún no se había construido el Teatro Nacional y apenas se firmaban los contratos para la construcción del ferrocarril del Caribe. Nos vinimos a limpiarla un poco, vivían dos familias, fíjense. Vivía una gente aquí y otra allá abajo, porque era muy grande esta casa, ¿verdad? Pero venga para que vea otra curiosidad que hacían antes los viejitos, que era hacer estos huecos en las paredes y que ahí guardaban la plata. Durante 1866, el café fue el único producto que se exportaba a Estados Unidos. Se presume que los primeros dueños de la casa eran terratenientes cafetaleros. ¿Aquí guardaban la plata? Guardaban la plata y aquí le ponían unos cuadros. Le ponían alguna cosa así para taparla y no se vi. Entonces eso era como que dice un armario. Pero esos ladrones... No, están. Pero es muy ingenioso. No, están siendo bien tanto. Como ahora. Me llama la atención que las paredes son pero gruesísimas. Es que estas paredes es lo que llamaban adobes. Porque estos hacían unos cuadros como bloc, pero los hacían de barro y después los iban haciendo así. Entonces este es el grueso de la pared. En la casa nacieron 4 de los 8 hijos que tuvo doña Lolita junto a su esposo Miguel Ureña. Uno de esos niños, ahora adulto, aún vive en este antiguo hogar. Neto, pero qué montón de antigüedades hay en esta casa. Ya sé, que eran de mis tíos. Me pueden dar unos 65, 70 años por ahí más o menos para tener estos cuadros y aquel otro que está allá. Sí, yo nací aquí en esta casa. ¿Y para usted qué sabe haber nacido aquí? Sí, no sé. Algo bonito, él. Nacido en la casa en que he vivido toda la vida. No se vaya a ser aquí. No, que es el carón. No creo que salga de aquí. Aquí salgo para el cementerio. Vamos, para enseñarle algo curioso. Bueno, vamos, Neto. ¿Qué es esta? Esta caja que pueden dar unos 70, 80 años de antigüedad. Increíble. Era de mis tíos paternos.
esta caja fue robada, oye, y apareció en un cerco que está al lado atrás de la casa, porque hay un vecino, que ahí la volvieron a encontrar, porque ahí no pudieron jalarla mucho por lo que sabe que es. De hermosa arquitectura y de un color pintoresco, la Casa de la Carreta está repleta de historias. Una de esas nace en el corredor. La carreta era de un cuñado mío. Y cuando él se murió, ya después la trajimos para acá y Ángel nunca quiso deshacerse de la carreta, ¿verdad? Ya que era propiedad de un hermano. Entonces, aquí nos quedó la carreta y esa es la historia de la carreta, que es, quién sabe cuántos años tendrá. Bueno, Neto, hasta luego, gracias por invitarnos. Bueno, gracias por venir a la Casa de la Carreta. Hasta luego, doña Lolita. Muchas gracias por haber venido. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí en la sección UP.